Hola, señor Pelo Largo. ¡Oh! ¿Pero cómo le va, señor Moco? ¿Me ve? ¡Ahí lo veo! ¡Santi! ¿Terminaste de lavarte? ¡Ya voy! ¡Elvis, ¿qué haces? ¡Así no! Primero, tenés que poner la pasta. Cuidado, Santi, que te puedes golpear. Hola, pa. Venga acá. ¿Y qué pasó con esas medias? ¿Se te perdieron? Ya van a aparecer. No, Elvis se las comió. Dale, anda a acostarte, que yo ahora voy. Oh, ¡ahí está esa nena otra vez! ¿La ves? Sí. Hace poco cumplió 4 años. ¿Cómo vamos? ¿Viste eso? ¡Se anima a dormir con la luz apagada! Con todo oscuro. Me gusta esa nena. ¿Estás calentito ahí? Sí. Bueno, mañana vamos a buscar esas medias. Te dije, Elvis se las comió. Entonces mañana le pedimos que nos las devuelva. No las puede devolver. Bueno, ahora a dormir. ¿Seguro que no querés hacer pis? Sí, seguro. Dame un beso. Ma, apaga la otra luz también. ¿La del pasillo? Sí, ya no me da miedo dormir con la luz apagada. La dejo prendida como siempre y te dejo la puerta entornada. ¿Dale? No, apagala. Estoy con Elvis. Bueno, hasta mañana, Santi. Elvis, ¿estás dormido? ¡Despertate! Elvis, ¿me ayudas? ¿Qué pasa? ¿Vos también estabas soñando con el abrelatas? No puedo dormir. Me da miedo la luz apagada. No importa. Tengo ganas de hacer pis. ¿Ah, sí? A mí no me molesta. A la mañana ya va a estar seco. No, tengo que ir al baño. ¿Me acompañás? Está oscuro. No hay nada en la oscuridad. Solamente las mismas cosas que vemos de día, pero de noche y más oscuras. Dale, vamos. ¿Qué fue eso? Una rana, afuera. No te asustes, las ranas no pican. Elvis, ¿cuánto falta? No veo nada. Vamos, ya falta poco. ¿Y ese ruido qué fue? Habrá sido la rana. ¿Qué es eso? Elvis, mira. ¿Lo ves? No es nada. No es nada. Solamente es uno de esos... ¿cómo se llaman? Un guardián del oscuro. ¿Un qué? ¿Qué es un guardián del oscuro? Son cosas oscuras que de día no se ven. No nos va a dejar pasar. Pero tengo que ir al baño. Ya sé. Nos dormimos con la luz prendida y vos te haces pis encima y listo. No puedo. Déjame pensar. Podemos ir al país de los amigos invisibles a buscar al doctor. Él tiene que saber cómo pasar al guardia. Sí, sí. Para viajar y andar sin parar y llegar a un lindo lugar, hay que saltar, girar y bailar. Y al país de los amigos invisibles voy a llegar. ¿Te dolió?
están todos? Es muy tarde y muchos chicos están durmiendo a esta hora. ¡Me hago pis! ¡No, no! ¡Espera! ¡Hola! ¿Nos escuchó? Creo que sí. ¡Hola! ¿Quién es? ¿Por qué tanto ruido a esta hora? ¡Doctor! ¿Está despierto? ¡Aló, aló! ¡Son ustedes! El nene y el... señor del bigote. Vuelvan después, que ahora el consultorio está cerrado. Con permiso. ¡Doctor! ¡Es urgente! ¿Puede pedir un turno para mañana a primera hora? ¡Necesitamos al doctor de todo! ¡Santi tiene un problema! Sí, parece un chico un poco raro. Tiene ganas de hacer pis. Si no, podría saltar más alto. ¿Y necesita un doctor para hacer pis? Ajá, sí. No pude ir en mi casa porque estaba oscuro. ¿Tiene baño? ¡Pero por favor! ¡Adelante! Me hubieran dicho antes que era por eso. Es esa puerta que está ahí. Podés elegir hacer pis como los perros. ¿Eh? O podés hacer en la pelela como los nenes chiquitos. Y si no, también... ¡No puedo hacer pis en la cama! ¡Tengo que ir al baño de mi casa! ¡Doctor! ¡Tiene que ayudarnos a pasar al guardián del oscuro! ¡No nos deja ir a prender la luz! ¿Un guardián de lo oscuro? A ver, déjenme buscar. ¡Está a punto! Si un guardián de lo oscuro apareció, fuiste vos quien lo buscó. Si lo querés hacer desaparecer, gracioso tendrás que ser. Jugando con él, perderán el miedo vos y tu compañero. Déjame pensar. ¿El guardián quiere jugar con nosotros? ¡Exacto! El chico raro entendió bien. Los guardianes están solos durante la noche y les gustaría jugar con alguien. ¡Gracias, doctor! ¡Rápido, Elvis! ¡Tenemos que volver a casa! Elvis, ayúdame. Ay, hola. Soy el señor pelo largo. Mira, Elvis, se mueve. Hagamos más caras. ¡No dejó pasar! Ya está, Elvis. No tengas miedo. Ya prendí la luz. El guardián se fue. ¿Eh? ¿Se fue? Sí, ya no está más. Mira. ¡Ah! ¡Es espantoso! ¡Es un perchero! ¡Qué horrible! ¡Ah! Anda a la pieza, que yo apago la luz. ¿Estás listo? Sí. Hasta mañana. ¡Elvis! ¡Perdón! ¡Santi! ¡Encontré las medias!